Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo este nuevo combate entre el V-Rex, Zilla, Skullcrawler y el Indominus Rex, empecemos. El Indominus Rex estaba camuflado en la isla Calavera hasta que ve una caja gigante llegar a la orilla del mar, de repente ve salir a Zilla, el Indominus Rex intenta atacar pero Zilla es muy rápido incluso más que nuestro dinosaurio albino, más tarde un adulto V-Rex iba pasando pero el Indominus lo ataca haciéndole varias heridas pero el V-Rex agarra al Indominus Rex y lo tira a un agujero que había cerca, el Indominus cae encima de un joven Skullcrawler, el Skullcrawler se enrolla en el cuerpo del Indominus pero el Indominus le clava sus garras en el cuerpo del Skullcrawler haciendo que este lo libere, el Indominus sale del agujero y se esconde, después el Indominus ve como el Skullcrawler sale de su agujero y se encuentra con el Skullcrawler se enrolla en el cuerpo del V-Rex ahorcándolo poco a poco, pero en ese momento. Zilla aparece y empieza a luchar contra el Skullcrawler se enrolla en la cabeza de Zilla pero Zilla usa su aliento infamable y quema al Skullcrawler, Zilla se abalanza contra el V-Rex pero el V-Rex le muerde un brazo, Zilla agarra al V-Rex y se lo lleva al fondo del mar pero el V-Rex le patea la cara a Zilla haciendo que a Zilla se lo coma un pulpo gigante, V-Rex se encuentra con el Indominus, el Bastatosaurio salta hacia el Indominus Rex pero el I-Rex le da con la cola por la cara a el V-Rex tirándolo a un acuantilado haciendo que el V-Rex